Hey, hello, how are you? Fine, thanks. Good night. Hello, teacher. Hello, hello. I see only two people answer, huh? What happened? Everybody's quiet, nervous. Hello, good evening. What happened? Today bad day? Not happy? It's hot. You are in San Miguel? What happened? Happy. Uh-huh. Happy, okay. They got a second, no problem. And, okay. So let's see. Let's begin. Yesterday, we looked at a conversation for questions, right? The questions were for the, what do you eat? What do you like? The different foods, correct? Do you remember? Yes. Okay. Now, today we're gonna continue similar, but we're going to expand. We're going to expand a little bit more. The topic is a little bit of the frequency, okay? The frequency is, okay, frecuencia, the frequency. This is what we're gonna look at, the frequency. When you do something, okay? I'm going to take a picture and put into the WhatsApp. That way you can have, if you can have for you later. Let me see. Okay. You should have in your WhatsApp. Okay. Can you see my screen? Yes. All right, perfect. The frequency is the idea for how often, like how much. It's not exactly, it's not specific, it's so-so. It's more or less the idea. If you see, we have the word always. The always is 100%. This, yes, the always is 100. The never is zero, 0%, okay? And then the other words are when you do. Usually, often, sometimes, hardly ever, okay? You use in the form, like in the examples. These are the adverbs of frequencies. Is the person, I, Veronica, Janet, Sara, Alex, Josue, okay? That person, then the frequency, the activity that you do. For example, me, okay? I always cook lunch. I always prepare lunch for the family. Mm-hmm. Okay, or I hardly ever eat sushi. No, never, but hardly ever. You see hardly ever? A little bit. Maybe 20, 15, okay? Like this. I usually watch TV. Okay? And we use this for different activities, different questions, okay? I can say, as an example with Veronica Aldana, do you ever have fish for breakfast? I have always. Okay. Remember, is the person I here? Remember the person I mm-hmm. always. I always have fish for breakfast. For example. I always fish for breakfast. Exactly. Very good, Veronica. Veronica, you ask Janet. Here is the question. Do you ever? Do you see, Vero? Do you ever? Mm-hmm. Yes, yes. See.
Do you ever fish for dinner? No, I never do. Excellent. Exactly. So, yes, I always is 100. No, I never is 0. Or you change. I usually, I sometimes, I hardly ever have fish for dinner, in the case of Veronica. Okay, Janet, now you ask Josue. Do you usually have fish for breakfast? No, I never do. Exactly, exactly. Okay, perfect, perfect. This is the idea for the frequency, okay? What is the idea is the subject, for example, I, you, Josue, Veronica, they, the adverb frequency, always, sometimes, usually, well, often, the frequency, the activity, in the example is eat, but maybe the activity is, example, I always study, I always watch, but is the verb, okay? And then the complement. In the end, the complement. Here, the complement is breakfast. Is okay the idea? Yes. Okay, let's see. Okay, let's practice. Josue, please ask Selena the question. Okay. Do you have a drink meal every day? Repítala, por favor, José, no le entendí. Do you have a drink meal every day? Okay, okay, Jose, is good, it's a good idea, but it's only one activity. Do you have milk every day or do you drink milk every day? But it's only one verb, okay? So one more time, remember here in the example is, it's only one activity. Do you have or do you eat or do you drink, but only one action. Practice one more time, Josue. One more time, practice. So, Josue, go ahead. Repeat your question, but only one activity. Only one activity. Do you have? Milk. Do you have? Do you have a drink coffee? No, Josue. No. No, no. It's only one action. Solo una actividad. No. Una. O sea, no ponemos dos verbos. No es si tiene, toma. O si tiene, o toma. Okay. Do you have coffee? Okay. Do you have coffee? Okay. Susan, do you have coffee? Yes, I do. Entonces. Yes, I do. Exactly. Yes, I do. Yes, I do. Okay. ¿Qué es la diferencia? Josue, la pregunta de Josue era correcto. Do you have coffee? Exacto. Y la respuesta fue correcta. Yes, I do. Pero cuando tenemos adverbio de frecuencia,
es para dar, más información de qué frecuente lo hacemos. Normalmente usamos la palabra ever, ¿ok? El ever es un énfasis para si alguna vez lo haces o, o para que nosotros entendamos qué tan frecuente lo haces. Entonces la gente usa el ever para que den la información de la frecuencia. Ahora, si Josué dice, do you ever have coffee? Y él puede ser específico, for breakfast, for lunch, for dinner, cualquier complemento. Ahí ella ya tiene que cambiar su respuesta y decir yes or no, o no, y la información correcta. Por ejemplo, yes, pero normalmente no. Yes, pero I hardly ever. Okay, I hardly ever do. O tal vez es yes, I always or I usually do. Okay. Sure. Yes, yes. I have a question. Okay. In the question, the example is, do you ever had fish for breakfast? But my question is, if I can use another verb, for example, eat. Do you ever eat or not? Yes, yes, is what I explained. Is all the verbs is okay, but it's only one verb. Only one verb, but any verb. For example, I say to, let me take a look here. Let me say, I say to Adela, Adela, do you ever eat pupusas for lunch? So we can use whatever verb. For example, eat, mm-hmm. drink, play, cook. Okay. Mm-hmm. Perfect. Adela, do you ever eat pupusas for lunch? Yeah, yes, I do. No, Alex. Adela. Oh, sorry. No, but it's good. Your answer is correct, Alex. Yes, I do. Okay, Adela, yes, I do. Okay, okay. Correct. Ahora, lo que vamos a practicar es incorporando, porque ya podemos el yes, I do y no, I don't. Lo que queremos hacer es incorporar la frecuencia. Ya no es yes, I do. Fíjense en las respuestas. Yes, I, la frecuencia. Yes, I usually do. Yes, I always do. No, I never do. Or, en el caso de sometimes, es el irregular. ¿Por qué? Porque sometimes puede ir después de la persona, pero es uno de los adverbios que puede ir antes también. Pero si no se quiere confundir, siempre úsenlos después de la persona, porque es para todos. Y el sometimes se puede usar antes. ¿Ok? Ahora, como mencionó Alex, ¿qué vamos a hacer en el ejercicio? Vamos a practicar ese primero. Para los que están viendo, también está en el grupo de WhatsApp esa información. ¿Ok? Pero los que están en la compu es el 4.8. El 4.8. ¿Ok? Ahora, solo les voy a poner la parte para estar seguro que entendamos cómo hacer las preguntas. Aquí, esta sí no la voy a mandar, pero anótenlo para que vean la diferencia. El orden de la para la pregunta, lo mismo. Es el do o el does. Alex, when do we use does? When is does? When is third person. Correct. It's correct. When is the third person? He, she, it. But for you, no. For you is do you. Do you ever, the verb, have, eat, drink, cook, and the complement. Okay? So we are going to practice the question and we are going to practice the answer. Okay? Sorry, where was the here? Okay, so the question was that, and the answer is there. Right. Do you have the idea? The complement. Mm-hmm. Only change the frequency. I always, I sometimes, I hardly ever, I often. Okay.
para los que no lograron copiar, ¿qué significa esas frecuencias? Ok. ¿Cuál es el porcentaje? Estamos viendo al principio, ¿verdad? Let me see. I think it's in the picture, but let me check. The always 100. The never 0. Let me see. There. Ok. Para los que no lograron copiar, yo creo que esta la mandé. Sí, y esta es la que mandé al grupo de WhatsApp. Así que ahí lo tienen para los que no lo adoptaron. Ok. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a empezar a agarrar más confianza preguntando la frecuencia de las acciones. Ok. Entonces, yo puedo cambiar los verbos. No tiene que ser de comida. Comida es el tema que está en la plataforma. Pero a nosotros nos preocupa hablar de diferentes cosas. Entonces yo con Daphne, le digo, hey, Daphne, do you ever watch Netflix? Daphne, do you ever watch Netflix? No, I always watch Netflix. Casi, pero me estás mezclando el no de la respuesta con el siempre. Entonces, uno de los dos tiene que cambiar. O es, yes, I always watch Netflix, o tiene que cambiar a no, I never watch Netflix. Yes, I always watch Netflix. Exacto, ok, ok. Vamos a hacer una pregunta más, no de comida, no de comida. Daphne, elegí cualquier compañero o compañera y hacerle la pregunta que puedas. Alex. Good friend, ok, good friend. Do you always drink soda for lunch? Yes, always I do. Casi, casi. My favorite is Pepsi. Excellent accent. Pero saltaste el pronombre en inglés, aunque sea vos, siempre lo tenés que decir. Okay. Okay. Contestarlo nuevamente. Yes, I always do. Correct. Correct. Okay. ¿Está bien lo que vamos a hacer o quieren un ejemplo más? Si está bien, pongan ahí el dedito o digan ok o cualquier cosa. Daphne, Susan, ok, ok. Uy, solo una persona. Ah, ok, ahí van. Ah. Ok, veo que algunos no lo pusieron, entonces vamos a dar un ejemplo más solo para esas personas que solo quieren estar claros. Ok, de las personas que subieron, tenemos Keith y tenemos Krishna. Keith y Krishna, ¿pueden dar un ejemplo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestros grupos? Haciendo preguntas de cualquiera que quieran y la respuesta. Bueno, yo he comprendido que vamos a hacer las preguntas con el do you, o con el do, con el does, con el subject, el ever, y el verbo y el complemento. Dale, pregúntale a Krishna. Ah, ok. Do you ever have a milkshake for dinner? No, I never do. Correct. Excellent. Okay, perfect. Okay, les doy unos minutos y lo practicamos. Y después vamos a ver si está claro, continuamos, y si no, vamos a repasarlo. Solo una consulta, teacher, antes. Sí, Alex. El ever no lo podemos cambiar, digamos, por otro. Sí, pero pero estás haciendo una pregunta diferente. Pero sí se puede cambiar, igual que el verbo, cualquier otra. La diferencia es que la frecuencia. Entonces, el único que es imposible cambiarlo por es por la palabra never. El never no lo puedes decir. Do you never, por ejemplo. Pero sí puedes cambiarlo para do you always. ¿Siempre desayunas huevos? ¿O alguna vez desayunas huevos? ¿O de vez en cuando desayunas huevos? El hardly ever. Cualquiera lo puedes cambiar. Solo que
Ajá, Alex. Ajá. Por ejemplo, do you ever take English classes? Correct, correct. Or so, do you always take English classes? Correct, correct. The most common is ever or always. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, let's make the groups. Let's practice. Remember, not only the food, the mix, the food, the different activities. Okay? The different actions, the different answers. No se le olviden de hacer preguntas de does. Y usemos el vocabulario. Does your mother? Does your father? Does your brother? O sea, estemos mezclando lo que sabemos. PC, Javier, Adela, Selena, ¿tuvieron algún problema? Sí, perdí. Yo, bueno, en mi caso perdí la invitación. Okay. Teacher, yo no la vi. Ok, no hay problema. En este vamos. Y yo tampoco, teacher. Ok. Sí, que veo que aquí están. PC. Estás con Karen. Vamos a ver si. Te vamos a cambiar. Ya voy a ver. Okay. Okay. Javier, ¿te cayó la invitación? Okay. Selena, dame un momento. Vamos a ver dónde te unimos. Oh, ¿saben qué? Ya sé. Como ustedes dos, no sé quién es, porque dice solo PC, me imagino que... Sara, ok. Sara, Selena, Javier, ¿pudiste entrar o no? Ok, entonces, para no complicarse, Selena, Sara, ustedes dos quédense aquí en esta clase principal, porque así si alguien viene, igual ellos automáticamente ya van a estar con ustedes en el grupo. Ok. 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 Perfect. Ari, comencemos entonces. Hola, no, entonces es Javier, teacher. No, Javier, no pudiste entrar a tu grupo. No, tuve problemas. La okay. Señal. No hay problema, no hay problema. Quédate aquí y practica con ellas, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Ok, Javier, entonces empecemos para que practiquemos. Bueno. Siempre vamos a utilizar el ever. No es obligación, pero sí, es normal. Por ejemplo, usar el ever. Yo tenía una, pero no sé si estaba bien. Era, do you often go to the market? ¿Cuál era la última palabra, Brenda? Do you often go to the? Market. O supermarket. Ah, sí. Ok, ya te entendí. Sí. Está bien la pregunta. Solo la última palabra, la pronunciación. Market. Exacto. Como market. Exacto, market. Y son diferentes, ¿verdad? Supermarket no es lo mismo que market. ¿Cuál es la diferencia, teacher? Market, por ejemplo, es el mercado Dueñas o el mercado de Santa Tecla o de Lourdes, donde las frutas y verduras, digamos, ese es el market. La ropa o las cosas, ese es el market. Y el supermarket es Selectos, Despensa Familiar, Don Juan. Es que acuérdense que en el market, igual que aquí, allá se pueden comprar ropa, flores, o sea, otras cosas. Sí. Ajá, sí, hay variedad. Yep, ya. Yo tengo una duda con la pronunciación de siempre, o sea,
Porque siempre lo había escuchado como always. 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 Ajá, es que dice una I, ¿verdad? All. Ajá, sí. Always. Always. Ajá, entonces yo lo había escuchado con E. No sé si escuchas o si usas la app Waze para direcciones. No. ¿Nunca la has usado? Uh-uh. Ah, ok. No. Ok. No, entonces olvídalo. Te iba a decir, es solo usar Waze, pero con always. Uh-huh. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh-huh. Siempre entendí la referencia. Uh-huh. Ok, ok. Yes. All right, continue practicing. Creo que aquí está el teacher para hacerle la pregunta. Ah, ok. Pregúntenme. Le quería hacer una pregunta con respecto a, vaya, por ejemplo, si me están preguntando una frecuencia que sea, por ejemplo, ever. Ok. Yo le podría decir, yes, I always. O... Es que el ever es que si alguna vez lo haces. Entonces, ahí cualquier respuesta con cualquier otra frecuencia es correcto. Pero, o sea, se podría preguntar, digamos, si me preguntaran always, por ejemplo, yo lo podría responder como con una frecuencia diferente. No sé si me entiende. Sí, sí. Sí, se podría. Sí. Pero lo vas a contestar. Ahí es, por eso le mencionaba a Alex. Sí, sí se puede, pero se cambia un poco tu respuesta porque ya no va a ser un yes. Porque ya en vez de si alguna vez lo haces, te está preguntando si siempre. Entonces ya va a decir no, pero si lo haces. O sea, no lo hago siempre, pero lo hago frecuentemente. Entonces, así practiquemos. Bye. Entonces, si yo te pregunto, ¿do you always eat pupusas for breakfast? Podría decirse, sometimes I do. Correct. Sometimes I do. Exacto. Uh-huh. Ajá. Exacto. O vas a decir, no, sometimes I do. O sea, no lo haces siempre, pero sí lo haces a veces. Ajá, es que cuando usted me preguntó, yo le quería responder así, pero no hallaba cómo formular la respuesta. Ok, hagamos una práctica. Pregúntale a Keith y vamos a ver si Keith lo puede responder. Bueno, no sé qué es Keith, pero así aparece. Se me olvida. Es Kate. Kate. Mala escritura de mis padres. No hay problema, ¿no? Ok. Okay. Mm-hmm. Vaya. Do you always drink water in the morning? No. Sometimes I do. Correct. Yeah. Mm-hmm. Así pues sería. Entendí. Exacto. Ahora, acuérdense que solo es con sometimes. Cualquier... Ay, que eso le quería preguntar porque yo escuché que usted le dijo que se agregaba el no, pero después. Por lo visto no. Por eso la hice así la respuesta para saber si estaba correcto o no. Ajá. Solo es sometimes, porque cualquier otro no lo vas a poner primero, lo vas a poner la persona uh-huh. primero. O sea, solo uh-huh. sometimes I do está bien, pero si hubiera sido always or never, or, entonces uh-huh. tiene que ser el primero. I usually do, I never do, I sometimes do. Ah, ya entendí. Muchas gracias. De nada. Gracias, teacher. De nada. Go ahead. Entonces. Ah, no. Sería, bueno, tal vez ahora. No, siempre hay eco. No, siempre. No, es no. Interferencia que tiene ella. Está mucho. Ajá. Yo. Ahorita veamos. No. La otra muchacha era. Entonces me dijiste, disculpa. ¿Ya no se escucha? No me escuchas ahorita. Sí, ahorita no, ya no se escucha la interferencia. No, ya no. Entonces te vuelvo a preguntar. ¿Do you ever drink milk for breakfast? Chance. Church. Vale, la respuesta sería, does they hardly ever church. Vero, what is the question?
Ella me preguntaba que si mis mis padres. Uh-huh. Bueno, si quiere que haga la pregunta, Janet. Okay. Janet. No sé si está buena, pero dice, does they ever go to the church? Más o menos, pero con they no es does, es do. Porque does solo es para he, she y it. Ah, all right. Uh-huh. Entonces sería, does they ever go to the church? Está bueno el ever go. Sí, eso sí está bien, pero la primera palabra no está bien. Repetirlo una vez más. Yes. Back. Sería, do they ever go to the church? Muy bien. Solo, excelente, ese es correcto. Solo eliminarle la palabra al el the church. Porque para la iglesia, en inglés no se usa la iglesia, solo se usa iglesia. Sería, do they ever go to church? Correct, church. Ah, okay. Yes, excellent. And Veronica, the answer? Do they hardly ever church? Okay. Padre, me faltó. Okay. No sería correcto, faltó, uh-huh. Pero porque él lo está, uh-huh, haciendo como pregunta y el do y el does es para preguntas. Entonces vos solo estás contestando. Entonces vas a empezar con la persona, exacto. Uh-huh. Así como aparecía en la pantalla de, que era persona, la frecuencia y la acción. Entonces practicamos, uh-huh, de esa forma. La persona. They, exacto, decilo, pero, uh-huh, they hardly ever church. ¿Cuál es la acción? Pero me falta, hardly ever. No, esa es la frecuencia. Después de la frecuencia, la acción. La acción. Es visitar. Visit. They hardly ever visit, sure. Más o menos. En inglés no se visita la iglesia, se va a la iglesia. Entonces sería go, uh-huh, go to church. Go. Uh-huh. Go, sure. Uh-huh. Go, sure. To church. Go to Is church. They hardly ever go. ¿Cómo? To church. Go to church. Go to church. Go to church. Uh-huh. Church. Go to church. They hardly ever go to church. Correct. Correct. Okay. Perfect. I often do. Okay. Voy a preguntarle una a Selena y la otra se la pregunta a Javier. Okay. Do you ever hamburger? No, ahí bueno. No, go ahead, Alex, go ahead. Sí, ahí en este caso tendrías que decir algún verbo. Por ejemplo, do you ever eat, por ejemplo, hamburger for dinner. Tendrías que ponerle también un complemento. Do you ever eat hamburger? El complemento. Ahorita te digo. ¿Qué? Breakfast? Four. Vale, mira, la pregunta sería así, mira. Do you ever eat hamburger for breakfast? Preguntásela de nuevo a Selena. Do you ever eat hamburger for, ¿qué me dijiste? For breakfast. Correct. Mm-hmm. Cualquier tiempo de comida va a ser siempre for breakfast, for lunch, for dinner. Mm-hmm. No, I never do. Excellent, Selena. Okay. ¿Cómo se sienten? ¿Hay alguien que le está costando, que todavía no les quedó claro? ¿Podemos hacer otro repaso? ¿O cree que todos están bien? Cuesta, teacher. A mí me cuesta muchísimo. Teacher. Ok. Ajá. Tengo una pregunta. Ok.
como equipo estamos trabajando, ¿verdad? En lo que era las preguntas en tercera persona. Uh-huh. Y llegamos a eso, de una pregunta. Does your mother cook in the house? Uh-huh. Como respuesta, pues, she never does. ¿Es correcto, teacher? Sí, es correcto. Uh-huh. Está bien la respuesta. Pero también, como solo no fue una pregunta de frecuencia. Sí, esa duda tenía, I never. Sí, eso, ajá, como no fue una pregunta de frecuencia, también pudiera haber sido solo, yes, she does, o no, she doesn't. Ajá. Es que la diferencia es que cuando usas el ever, obligas a la persona a dar la información de la frecuencia. Cuando no usas la frecuencia, la persona te puede contestar solo con un yes, no, yes, I do, no, I don't. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta, teacher. Sí, Susana. En el caso de que, digamos, sea una pregunta utilizando uno de los de la frecuencia, uh-huh. Por ejemplo, si le pregunta, you do you something sometimes, study, por decirlo así, uh-huh. La sería sí o no a esa frecuencia, ¿verdad? Es exacto, eso es lo correcto, sí o no a esa frecuencia. Ahora, si la respuesta es sí, pero no a esa frecuencia, ahí es, por eso le digo que ahí es donde se va complicando un poco, porque ya va a decir no y después vas a poner la oración con la frecuencia correcta. Entonces, pregúntame a mí y te voy a enseñar cómo sería. Vaya, sería, do you sometimes study? No, I always study. Yeah. O en el caso de más, sea no, I never study. Pero sí se puede, o sea, se puede responder con otra frecuencia. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Solo que ya no va a ser yes y la frecuencia, sino ahora va a ser no a la frecuencia que preguntaste y después tenés que corregirla. Uh-huh. Ah, yeah. Thank you. You're welcome. Profe. Yes, yes, Janet. Quiero saber si esta oración que estaría buena. Huh? Es, does your mother ever cook in the weekend? ¿Sabes qué? Brenda te va a contestar esa respuesta. Brenda, ¿está correcto esa oración? Perdón. ¿Podría repetirlo de nuevo? Does your mother ever cook in the weekend? No hay problema, Brenda. Teacher, solo una consulta acá. Sí, Alex. Al final, ella está diciendo en la weekend. Yo tengo dos dudas. No sé si sería nada más decir terminar on weekend o weekend. O si estaría bien decir en the weekend, pero yo tenía entendido que con tiempo se utiliza el on, pero no estoy seguro. Sí, más o menos. Se puede usar on the weekend o at the weekend. Los americanos tienen la consistencia de usar do you ever, lo que sea on weekends or, y los británicos tienen o los europeos tienen la tendencia de usarlo at weekends. Entonces de las dos maneras sería una forma formal de decirlo. No formal, solo normal de decirlo. Okay. Y para escribirlo, ¿cuál sería la forma formal, teacher? ¿A quién le estás escribiendo? No, yo le digo a usted, por ejemplo, en algún dado caso, uno lo escribe, ya gramática, siempre... No, o sea, es que por eso, depende a qué país estás escribiendo. Por ejemplo, con las palabras, cuando le escribo colores, a la palabra color, a los americanos, no uso una U. Pero cuando le escribo a Europa o a Australia, le agrego una U.
Entonces, todo, por eso es que aparecen los idiomas y tenés que, cuando haces la revisión de cómo has escrito, tenés que poner el país, porque en inglés es de acuerdo al país, es escrito diferente la palabra. También. Okay. Entonces, la misma palabra se pronuncia lo mismo. Color, pero algunas es con una U y otra es sin la U o diferentes cositas que no existe. Ese problema no tenemos en español. O sea, aquí la palabra papá se escribe papá y es lo mismo. Aquí en Venezuela, Estados Unidos, donde sea, es lo mismo, pero ellos no. Los británicos tienen una forma de escribirlos y los americanos otra forma. Y lo mismo con la fecha. La fecha, los americanos la escriben al revés que nosotros, pero los británicos, australianos y Nueva Zelanda lo escriben lo mismo que nosotros. Entonces, si yo te pongo 3-2-20, para los gringos es el 2, el febrero, el 3 de febrero. Pero para los australianos sería el 2 de marzo. Entonces, ahí tengan en contexto a qué, quién lo está recibiendo, más que todo, quién lo recibe. Brenda, al final sería correcto, ¿no, lo de Janet? Sí, está correcto. Ok, Brenda, all right. Teacher, disculpe. Sí, Sara. Disculpe, la pregunta era, does your mother ever cook in the weekend? Uh-huh. Esa era la pregunta. Correcto. La respuesta, yes, my mother ever cook in the weekend. ¿Es así? No, no es así. Pero, ¿cómo es? Pero vamos a ver... Krishna, ¿puedes ayudarle? ¿Cómo sería la respuesta correcta? Podría ser... Yes. She... Realmente no tengo muy claro el contexto de la respuesta, teacher. No se preocupe, para eso es el repaso, porque yo sé que muchos tienen temor a preguntar y después ahí andamos ahí dificultad. Entonces, prefiero yo hoy, ya que los voy conociendo más, que tienen temor, preguntarles a ustedes. Vamos a ver si Karen puede ayudar. Karen, ¿cómo sería la respuesta? Yes, she always does. Correcto, correcto. Yes, she always does. ¿Por qué no podemos usar el ever? El ever es porque se utiliza para a la pregunta, no para la respuesta. La pregunta es si alguna vez lo hace. Y la frecuencia es siempre, de vez en cuando. Y para en inglés, algunas veces es hardly ever or sometimes. Pero en pregunta es ever. Yes, she always does. Mm-hmm. Or yes, she sometimes does. It's okay? ¿Alguien más? No tengan pena. Si no, ya saben, yo les voy preguntando y al azar, de uno, más que uno me voy encontrando que no quería preguntar. Okay. Yo voy a hacer una. Dale, Susan. Para eso estamos. Bueno, a ver si está bien también. Do you ever sleep at 8 p.m.? Alex, ¿está correcto esa pregunta? ¿Puedes repetirla de nuevo, por favor? Do you ever sleep at 8 p.m.? Por mí sí estaría bien, bicho. Excelente, excelente. Y Javier, ¿cómo contestarías esa pregunta? O Sara, ¿vos lo querés contestar? Vi que ahí estás. No, tranquilo, tranquilo, Javier. Yo vi que Sara quería contestarlo. Dale, Sara. Ay, teacher. Sí, y vos hablaste. ¿Yo qué culpa? Sí, Javier, calladito estaba Javier. Y vos ahí, ajá. Yo no he hablado, teacher. A mí me cuesta. No sé. Mis niños me ganan. Yo no puedo. Claro. Intentaré. Dale. Intentaré. Excelente. Vaya, la pregunta es, do you ever sleep 8 p.m.? Mejor que lo repita. ¿Cómo era la pregunta? Do you ever sleep
at 8 p.m.? Que no te den copia, Sara. Ya estamos escuchando. Ajá, no, ajá. No, solita estoy. Ajá, solita estoy. Ajá. Y ajá, ajá. En serio, teacher. Dios por testigo, teacher. Ok, ajá. Yes, I am. Ok, ok. Te voy a pausar ahí porque no está correcto, pero... Podría ser, yes, I... Always do. Exacto, es el do, no es el am, Sara, porque es una acción. El do es para acción y el am es para descripción. Ok. Uh-huh. Por ejemplo, siempre estás bonita. Yes, I am. Siempre sos inteligente. Yes, I am. Porque esas son las cuestiones que son descripciones. Pero acción, sí. Yes, I do. Ok. Perdón, no vi, alguien tenía un comentario, se me fue, ¿quién era ahí? Sí, yo tengo una pregunta, teacher, estaría bien, ¿do you always watch TV before going to bed? Josué te va a contestar esa. ¿Estás en mute? Ahí está, ok. ¿Podrías repetir la pregunta? Claro, sería, ¿do you always watch TV before going to bed? No, I never do. Tu respuesta está correcta, pero la pregunta de Alex, ¿está bien hecha? Do you always watch TV? Before going to bed. Before significa que sí, bueno, que sí, que antes, que, sí. Uh-huh. Que antes, pero la otra a tu vez no sé qué significa. Sería el verbo go. Te estoy poniendo en el chat. No sé si ya lo viste. Eso es lo que dice Alex. Ajá. Teacher, no la borre, please. Ya la voy a borrar. Gracias. Ya se la borro. No, no se preocupe. ¿Ya la borró? ¡Qué malo! No la he borrado. Ahí está. De la pantalla sí, porque ya no la veo. La había escrito bien. Pues, No, Sara. Siempre existe. Que yo no la borro. Ahí, si estás en tu celular o en qué estás. Sí, estoy en celular ahorita. Ok. Tuve problema con la PC. En el celular hay unos tres botoncitos. Ahí puedes... Sí. Puedes ponerlo mientras estás en esta conferencia, pones ahí y va a aparecer chatear y ahí siempre te aparece. Veamos. Creo que te aparece como chatear. Sí, ahí está, teacher. Ahí está, siempre. Es como un mensaje que te cae, te aparece y después se borra. Uh-huh. Pero siempre está ahí. Uh-huh. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedamos? O sea, ¿lo de Alex está correcto? Sí, solo necesito saber qué significa a tu bed, que no es tu cine. To bed es a la cama. La cama. Uh-huh. Me parece que sí, ¿verdad? Porque dice de que si él, bueno... De que si alguna vez mira televisión después de ir a la cama. Antes. Bueno, antes de ir a la cama. Ajá. Uh-huh. Ok, correct. It's correct, Alex. Correct, Josué. Very good. Very good. Excelente. Y eso es lo que, esta es lo más importante. No tener temor a equivocarse. No tener temor a decirlo mal. Tenga temor a no hablar. Hablar es excelente. Hablar malo, excelente. No hablar es un problema. Okay. Teacher. Yes, Javier.
Pero el ever es obligación, ¿verdad? No es obligación. ¿No es obligación? No, no es una obligación. Puedes decir, do you watch TV before going to bed? Puedes decir, do you ever watch TV? Si usas una frecuencia, va a ir en esa posición, antes del verbo. Pero no es obligación. Lo único que hace que el ever hace énfasis para si alguna vez lo haces. Por ejemplo, ¿alguna vez has comido pupusas? Es diferente de ¿has comido pupusas? El alguna vez solo es énfasis para la misma pregunta. ¿Has comido pupusas? ¿Ok, Javier? Ok, teacher. It's clear. Good, good. Ok. Ahora vamos a escuchar y leer un pequeño cuento de nuestro, del libro. Ok. Ok, one moment. Let me share. Okay. ¿Ya mandé esto en el chat? No. On New Year. No, ¿verdad? No, no, creo que no. Nope. No, ok. No. Ok, para, los voy a mandar para los que... Siempre está en la plataforma todo, pero a veces uno nunca sabe. Lo voy a mandar en dos partes porque si no sale muy pequeño. No sé. Okay. All right. So listen and read. Listen and read. New Year's Day, many people eat special food. And reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Spain and some... Okay. Any questions for the vocabulary? Any words you don't know? Sí, hay muchas palabras. Varias palabras que no, no sé el significado. Empecemos, pues, Elena. No tenga pena. Me alegra que tenga la confianza para preguntar. La primera sería, no sé cómo se pronuncia, tangerine. El dibujo. ¿Esa fruta? Esa, es... como mandarina. Ah, la mandarina. Ajá. Mandarines, tangerines. Uh-huh. ¿Y round? Redondo, round. Uh-huh. Y refine, no sé cómo se dice eso. Round food, and la palabra... and begin again? Ajá, esa, las dos. Ah, excelente. Ok, perfecto. Begin, muchas veces la hemos escuchado en la clase. ¿Alguien sabe qué es begin? ¿Se acuerda qué es begin alguien? ¿Cómo? Empezar. Excelente, empezar. Exacto. Begin, empieza. ¿Y alguien se acuerda o ha escuchado la palabra again? Eso es otra vez. Exacto. O de nuevo. O de nuevo, exacto, empiezan de nuevo. Uh-huh. Yo, Hewich sería como un nombre. En, del segundo, de la segunda. Aquí, esta, Jewish. Ah, eso, Jewish. Jewish son judíos. Jewish. Uh-huh. Okay. Es una costumbre judía. La palabra coin. Coin.
coin es una moneda. Y de la, ya le digo, del cuarto, el que está en medio de abajo, teacher, donde dice strength in the new year. No sé qué significa eso. Fuerza, fortaleza. Fortaleza. Uh-huh. O fuerza, perdón. En este caso, fuerza. No tengan pena. Yo escuché que eran varias palabras. Teacher, ahí no sé qué, el dibujito, el que está a la par de... Este. De eso, que el de la costumbre judía. Ah, este, que ajá, está a la par, este pan. Sí, este, ajá, donde, coin, ¿qué significa? Ah, ok. ¿Qué era coin? ¿Alguien que le ayude a Selena? Moneda. Moneda, exacto. Teacher, y esto donde dicen última black... Como ay, como de ojo, pero ¿eso qué es? ¿No conoces el grupo rapero que vino a El Salvador con Fergie? ¿Black Eyed Peas? No, no. No, en el estadio Cuscatlán, ¿no? ¿No? No, no, no. No hay problema, no hay problema. Es esa comida que muy estás bueno, viendo ahí. Por cierto. Fuiste, ¿eh? Ese es lo que estás viendo allí. Son Black Eyed Peas. Exactamente, es esa comida, esos vegetales. O sea, le llaman black eyed peas porque como que si tuvieran un ojo negro, tienen un puntito negro en cada frijolito, digamos. Y colored greens son similar a la espinaca, pero son las cosas verdes que aparecen ahí. Pero las hojas son similares a la espinaca. Y ellos no usan los frijoles de seda, sino que usan los black eyed peas. Los guisantes, pero los guisantes con un ojo negro. En el último también está una palabra greens. Greens, es eso. Eso que en the greens, los verdes son los que parecen como billetes. Entonces ellos comen esto porque los guisantes negros aparecen como el dinero y esto verde, los collard greens, es como los dólares. Entonces se lo comen con la tradición de que van a tener más dinero el próximo año. ¿Solo esos? Por mí solamente. Ok. ¿Alguien más? Teacher. Sí. Allí está como pancito. ¿Este? Green eight vas Basilo Beat. Aquí. Greeks, vasito. Ajá. Ajá. Bread with a coin inside. Uh-huh. Everyone try. Tris. ¿Cómo se pronuncia? No, tries. Tries. Uh-huh. To find. Tries. To find. Uh-huh. Ok, teacher. Ok. Ok. Muy bien, mañana vamos a repasar la lectura, la vamos a practicar en grupos, si pueden, miren el video, les va a ayudar en la clase, puede pronunciar y leerlo correctamente. Si no, no se preocupen, aquí lo vamos a hacer, pero es más fácil si ya lo han visto otra vez para que se les vaya quedando las pronunciaciones. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Excellent. All right, good night. Night, teacher. Night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.